Pues voy a compartir yo ahorita este tema de la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuándo lo quedará? No, entonces, así, aquí está bien. Sí, perfecto. Déjenlo así. Vamos a ir todos a Lucas capítulo 10, si tienen sus Biblias. O si no tienen y solamente quieren escuchar, sería bueno. Les voy a estar enseñando a cómo sacar los demonios por la fuerza del Espíritu Santo en su vida. Ok. Fabuloso. Ok. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 10. Desde el versículo 1. Después de esto, designó el Señor Jesús a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y así, si ahí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa. Y en la ciudad donde entréis y os reciban, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella. Decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entren y no los acojan, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubiera sido realizado los milagros que se han obrado en vosotros hace tiempo, que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza. Sin embargo, en el juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos vigor que vosotros. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exalzada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. ¿Quién a vosotros os oye? A mí me oye. No, versículo 16. ¿Quién a vosotros os oye? El Señor se está dirigiendo a nosotros, 72. Discípulos. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Volvieron los 72 llenos de alegría diciendo. Los 72 volvieron llenos de alegría, bailando la chona, diciendo. Y esta es la clave de lo que quiero hablar con todos ustedes. Señor, hasta los demonios
se nos someten en tu nombre. Y el Señor Jesús les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, nos está hablando a todos nosotros ahorita el Señor a través del este evangelio. Nos está diciendo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y nos dice el Señor, versículo 19 del Evangelio de Lucas: mirad, miren, nos dice. No, este es el español gachupín, pero les estoy hablando ahorita. Miren, dice el Señor Jesús, os he dado, te ha dado a ti potestad. ¿Potestad qué es? Poder para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo. Ese poder está en ti. De manera que nada podrá haceros daño. De manera que nada podrá hacerles daño. Y tan preocupados todos de sus enemigos, de los demonios. Y todo el mundo viene todos los días. Ustedes ven los lives que yo pongo de toda la gente que viene, ¿no? Según que les han hecho trabajos. Me hicieron un trabajo. Quiero que me exorcices. Padre, te traje a mi viejo para que me lo exorcices. No, te debo de exorcizar primero a ti, vieja. ¿Por qué? Todo el mundo, donde quiera, ve, no, el demonio. No, el demonio me causó esto, el demonio esto. Ocupo yo una limpia. Ocupo una limpia yo. Me pasa esto, me pasa el otro. Ocupo yo una limpia. Si de veras estás con el Señor Jesús, hasta los demonios están sometidos debajo de tus pies. Amén. Aquí dice, o la Biblia miente, o el Señor miente. El problema es que nosotros creemos en Dios, pero no creemos en su poder. Amén. Y no creemos en el mismo poder que se nos ha dado, que este fin de semana estamos celebrando en el Pentecostés, que ese mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Ese poder está en ti. Ahora aquí el Señor envió a los 12 apóstoles, por eso escogí yo este pedazo del Evangelio de Lucas, porque los apóstoles son obispos y sacerdotes, ¿verdad? Que tienen el orden sagrado, el sacramento del orden sagrado, los sucesores de los apóstoles. Pero aquí el Señor está hablando a los 72 discípulos. Todos ustedes son discípulos, estudiantes de Dios. Ese poder nosotros pensamos de exorcizar. Exorcizar quiere decir que sacar lo diabólico. No solamente lo tengo yo, sino lo tenemos todos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Aquí Él dice, y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. ¿Quién me haga algún daño? Si yo estoy con el Señor Jesús, ningún demonio me puede hacer algún daño. Solamente el demonio me puede hacer daño si yo me dejo. Me asusta algo en mi casa y ya todo el mundo no, se les acaba la vida. Porque no tienen espíritus en su casa. ¿Ok? ¿No? ¿Y qué? Si yo estoy con el Señor Jesús, ¿me puede hacer algún daño algún demonio? Y vienen conmigo. Padre, no, yo quiero que tú me bendizcas mi casa a domicilio. Me dijo una señora. No. Yo quiero que me bendizcas mi casa a domicilio para sacarme el demonio.
y trae agua bendita perrona exorcizada. Hasta si te baño yo la casa con agua bendita exorcizada. Pero no comienzas tú a creer y a aceptar al Señor Jesús en tu corazón y hacer a Él el dueño de tu vida, el Señor de tu vida, el Rey de tu vida. De nada te va a servir esa agua bendita exorcizada, aunque sea la más perrona o la más mamalona del mundo. El Señor Jesús, cuando lo tienes a Él, ningún daño te va a pasar en la vida. Amén. Aquí dice: pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Gloria a Dios. No que me debo de alegrar yo que los demonios no me van a hacer ningún daño, sino tengo yo un hogar más allá del sol, que Dios me ha preparado. Nosotros estamos en un retiro de servidores. En 2010 yo fui ordenado sacerdote. Y después de eso me mandaron a un pueblo, Sonoma se llama, uno de los más ricos pueblitos de California, en medio de las guainerías, de los viñedos, donde no te puedes comprar ni una recámara por $1,000,000. Allá viven los más ricos del mundo, en las guainerías. Y pasó eso que en el 2008, al final del 2008, llegó el colapso de la economía en Estados Unidos. ¡Y zas! La mayoría de la gente allá, el banco les tomó su casa porque no podían pagar su mortgage, el pago de la casa. Y en un día, recién ordenado sacerdote, conozco yo a una señora y le digo: ¿cómo está, señora? Y me dice ella: ay, estoy súper mal, por favor, pida por mí. Mi vida se me está acabando, dice ella. El banco nos tomó la casa para atrás y nos tenemos que mudar nosotros a un apartamento. Estoy tan deprimida, me han recetado varias medicinas de depresión y de ansiedad. Mi vida se me está acabando, hasta tengo pensamientos de suicidarme, porque mi vida se me acabó por todo lo que está pasando. Mi esposo perdió su trabajo, todo eso. Y yo me sentía súper mal por ella. Súper adolorido estaba yo. Y en ese mismo día el Señor me dio un guajolotazo a mí. El mismo guajolotazo que ojalá les está dando a todos en este retiro, porque conocí a otra señora de un grupo de oración, una señora cristiana convertida a Cristo, como Mónica, okay, y otros que están aquí. Solo la señalo a ella porque está enfrente de mí. La conocí, ¿no?, bien entregada al Señor, como Mónica, okay. Y le digo a ella: ay, ¿cómo está? Y ella me dice: pues, le digo, ¿qué está pasando en su vida? Y ella me dice: no, pues, el banco nos tomó la casa para atrás, mi esposo perdió el trabajo, yo casi no tengo casas para limpiar, porque limpia ella casas, no tengo casas casi para limpiar, y nos tenemos que mudar nosotros a un apartamento chiquito de una recámara. Y yo la miro a ella y le digo: ay, lo siento mucho, señora, le digo. Ay, lo siento mucho, no, que usted perdió su casa. Y ella me mira a mí y me dice: padre, a mí que me importa una casa aquí en la tierra, mientras que Dios me tiene una mansión preparada en el cielo. A mí que me importa una casa aquí en la tierra, mientras que Dios me tiene una casa preparada en el cielo. Esa es una persona convertida. Convencida y convertida. Amén. Que no solamente cree en Dios, sino cree en su poder. Porque todos podemos ser grandes creyentes de Dios. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué te sirve creer en Dios si no crees en su poder? Amén. ¿De qué te sirve que crees en Dios?
los que vienen a la iglesia, ¿no? Con eso que les han hecho trabajos o quieren limpias o no sé qué ondas, toman aguas de quién sabe dónde, no voy a mencionar, ¿no? Creen en Dios. ¿Y de qué les sirve si se andan deprimiendo, ansiosos, suicidando? Hay que creer en el poder de Dios, de lo que, y que su palabra no miente. Se me volteó la hoja, ¿ya ven? Y aquí dice: en aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo. Siempre cuando está el Espíritu Santo, está el gozo. Amén. Amén. Está la alegría. Si ustedes no aprendan a bailar, a reírse, a disfrutar de la vida, los ángeles no van a saber qué hacer con ustedes en el cielo, dijo uno de los santos más grandes de la iglesia. San Agustín dijo, mirando a todos, dijo, aprendan, no, porque estaban todos deprimidos, no, con la cara del funeral, les dijo, aprendan ustedes a bailar, porque los ángeles no van a saber qué hacer con ustedes. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos, hacia nosotros, cierren ustedes sus ojos, porque el Señor se está volviéndose a cada uno de nosotros aquí. Y dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Dame mi cuaderno, porque yo escribí lo que les tengo para decir, porque así me importan todos ustedes. Que el jueves no, me tomó horas para preparar este tema para todos ustedes, porque tanto me importan cada uno de ustedes. Y qué bien que se están dando este tiempo aquí ahorita. Y quiero terminar yo a las 5 todo hoy. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes vayan a su casa, ¿ok? Porque tienen familia y su casa es lo primordial. Su casa es su iglesia número uno, no la iglesia de la Divina Misericordia, ¿no? Y los primeros servidores tienen que ser ustedes en su casa, no en la iglesia. Servir a su esposa, a su esposo, a sus hijos, en su casa. Muchas veces podemos cometer este error. Soy servidor en la iglesia. Ok, está bien. ¿Y qué tal en tu casa? ¿Saben de dónde vienen nuestras angustias? ¿Saben de dónde vienen nuestros problemas? Pregúntate esto ahorita. Te quiero preguntar esta pregunta. ¿De dónde vienen tus problemas, tus angustias, tus preocupaciones? Todos no hemos hablado esta mañana. Cada uno, yo estaba aquí hasta el final, ¿ok? Escuchando a cada uno de ustedes hablar de sus problemas, de lo que traen. Cada persona aquí trae lo suyo. ¿De dónde vienen esos problemas? De la falta de la fuerza espiritual. No quiero aventar ese micrófono, pero me gustaría darles al rabo a muchos. ¿Okay? Me enojan
muchas veces estoy me enoja mucho, no, todas las personas que vienen, no, y me quieren hablar de sus problemas. Nadie viene a hablar de Cristo. Nadie viene conmigo queriendo hablar del amor de Dios. Bluetooth disconnected. ¿Ah? Quítenme Bluetooth. Karen, Bluetooth connected. Ya, me calenté entonces. Me ocupo el micrófono ahorita. Ya se lo tocó antes de que... Nadie viene hablando. Nadie viene hablando de Dios. Todos vienen hablando de sus problemas. Yo sufro, Padre. ¿Y quién no? ¿Pero sufres solo o sufres con Jesucristo? Porque Él también sufrió, pero no sufría solo. Amén. Su Padre estaba con Él. Y ese mismo Dios que sostenía a Cristo en sus propias angustias, problemas y en su agonía, está contigo. Pero ninguno ha venido a hablarme así, nadie. Hasta hoy en día nadie ha venido a decirme, Padre, yo quiero hablar contigo de Cristo. No, yo quiero hablar del trabajo que me hicieron. Necesito una limpia. Pues déjame ir a la refri a sacar un huevo, pastor. Ocupo una limpia porque mi comadre me dijo que su concuña le dijo que escuchó de la cuñada. Que la hermana le dijo. Así vienen hablando. Llenos de cosas, pero nadie viene hablando de Dios. De esa fuerza que está en ti. Amén. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Este es este fin de semana, celebrando el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Muchos están, ahí está, ¿no? Si tú eres su templo, está en ti. Amén. Esa fuerza está en ti. ¡Tú la tienes! Pero no la has activado. Por eso vives con la cabeza agachada, hablando de tus problemas, creyendo en limpias. Y ustedes, muchos de ustedes se ríen cuando yo hablo de esto. Pero yo puedo ir señalando aquí, y ustedes son servidores de la iglesia, ¿ok? Yo puedo ir señalando aquí a quién fue a que le limpiaran, a que le hicieran una limpia. ¿Quieren que yo haga eso? ¿Quieren? ¿No? Porque se ríen. Sí. Pero las que más se ríen son las que han ido. Porque cuando los aprieta, la vida hasta del cuchillo se agarran. ¿Eh? Cuando te sientes que te estás ahogando, te agarras del cuchillo. En vez de agarrarse de Cristo, te agarras del cuchillo. Y muchos me dicen, Padre, pues yo fui con el brujo o con curandero o el espiritista y se me han mejorado las cosas. Sí, porque el demonio es canijo. Sí se te han mejorado las cosas. Para engancharte, para que vuelvas. Y ahí te vas empeorando. ¿No? Al principio se te mejora la onda y después te va a ir peor, peor, peor y peor. Así es. ¿No? Esa fuerza está en ti, pero no la activas. Prefieres activar la fuerza diabólica que la fuerza divina, sanadora, libertadora.
Ustedes, cuando van con curanderos o brujos o espiritistas o santeros, activan la fuerza diabólica. ¡Que los confunda! Por eso te va a ir bien, ¿no? Al principio, no dices, oh, me he mejorado. Necesito regresar con esa señora. Porque me hizo un trabajo y me sirvió. No, su limpia me sirvió, me ayudó. En el Evangelio de Lucas que les acabo yo de leer, Cristo señala a 72 discípulos y les otorga la autoridad de expulsar demonios y espíritus malignos y los manda a la ciudad. Y cuando estos 72 discípulos se regresan para atrás, le dicen con inmensa alegría a Jesús: en tu nombre hemos expulsado a los espíritus malignos. Hasta los espíritus malignos se someten bajo tu nombre. Y Cristo les dice, ¿qué? ¿Qué les dice Cristo? Se me ha dado toda la autoridad del cielo y tierra, y esa misma autoridad les doy a ustedes. Amen. Para que pisen, pisoteen, aplasten ustedes a las víboras y a todos los espíritus malignos. Miren ustedes esto, que Cristo no mandó a los 12 apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre los 12 apóstoles y los 72 discípulos? En la iglesia, los apóstoles son los obispos o los sacerdotes, okay, o diáconos, ¿eh? Pero discípulos somos todos. Y Cristo no manda a los 12, sino manda a los discípulos. Mostrándonos que esa autoridad de destruir el mal, el demonio y los espíritus malignos no es algo reservado para gente especial o escogida en especial. Porque muchos de ustedes ven a mí y dicen, no, no, Dios lo ha escogido especial. Ven a los obispos con las mitras. ¿Saben qué es la mitra, no? ¿La mitra qué es? Es la gorra que lleva el obispo, ¿verdad? Se llama la mitra. ¿Sabían eso? ¿No? Ok, se llama la mitra. Y siempre hay un acólito que le cargue la mitra. ¿Saben eso? Hay un acólito que siempre, ahorita que va a venir el obispo para las confirmaciones, ocupamos candidatos para que le carguen la mitra. ¿Y cómo se llama en la Real Academia Española el que le cargue la mitra al señor obispo? ¿Saben ustedes? ¡Mitrasero! ¡El mitrasero! Ahora, yo nunca fui ningún mitrasero de ningún cero, señor obispo. Se ríen ustedes, pero así se llama. Busquen eso en la Real Academia Española. El que le cargue la mitra es el mitrasero. ¿Quién va a ser? No. No hay ningún mitrasero aquí. Los solteros, padre. Los solteros. Bueno, entonces, no, eso es algo sumamente importante, porque ustedes pueden señalar y decir, no, el padre Adam tiene algo que no tengo yo. Vienen tantas personas a la iglesia de la Divina Misericordia, cargan lo que están cargando, ¿ok? Tienen muchos problemas y vienen y ¿qué dicen? Yo quiero ver al Padre, ¿ok? Y a veces es imposible porque hay mucha gente. ¿Y qué les dicen ustedes? Espérate, ahorita el Padre te va a atender. ¡Wrong! How do you say wrong in Spanish? ¡Equivocado! No. ¿Qué es lo que traes? ¿Qué traes? ¿Para qué quieres ver al Padre? ¿Cómo te puedo ayudar yo?
esa misma fuerza está en ti. Amén. Para que le ayudes a alguien que se siente endemoniado, agobiado. Deja, no, el padre a lo mejor no va a poder no atenderte como tú quieres, pero ¿cómo te puedo ayudar yo? Lo que muchas veces ustedes no hacen. Y eso no puede estar pasando. Ustedes son una extensión mía, con la misma fuerza. Amén. No, déjame ayudarte, orar por ti. Lo que haces tú, Mónica, ¿verdad? Amén. No, yo te vi hoy anotando todos. Bueno, ella llegó aquí con libreta y no estaba escribiendo chismes, sino porque yo veía. Ella, como muchos, anotaron chismes en su cabeza. Ella, en vez de anotar chismes, anotaba nombres por quien orar. Porque ustedes estaban mencionando sus necesidades y hijos. Y luego ella saca la libreta en la noche y haces oración, ¿o no? Amén. Sí. Me conecto con un grupo de oración 3 días por semana. Ponemos todas las intenciones del mundo entero. Y oras por todo. Amén. Todos los días. Porque esa fuerza está en ustedes. No, y ustedes me tienen que estar ayudando. Yo los ocupo. Los necesito. La parroquia de la Divina Misericordia no va a existir sin ustedes. Ustedes dicen, no, si no voy yo... Pues si todos anduviesen diciendo esto... Yo solo no puedo. Yo los necesito a cada uno de ustedes. Son necesarios. Y han pasado varias cosas, no, disgustos con varios o lo que sea, no, que alguien se sintió. Porque hay una señora que ahorita dejó, era servidora, dejó de venir porque ella me dijo a mí que yo la borré a ella de la lista de mis contactos en Facebook. Yo le dije, señora, si yo tengo 2.3 millones de gentes en el Facebook, ¿usted cree que yo ahí estoy borrando gente? Pero me dijo mi comadre que así funciona, que yo estoy bloqueada. Le dije, Facebook, hay computadoras que hacen esto, pero pobrecita, toda agobiada, llorando que yo la borré del Facebook. Le dije, mire, de lo que sí la puedo borrar o bloquear es si usted tiene mi teléfono y me esté hablando o mandando textos con insistencia, porque yo también quiero vivir. ¿Ah? Pero no que yo la voy a andar borrando. ¿Ah? Todos ustedes son necesarios y si hubo un disgusto o lo que sea, somos una familia. Yo aquí no tengo amigos. Amigos puedes tener en el antro, en el casino, en la borrachera. Yo aquí tengo hermanos. Amén. Ustedes son mis hermanos, porque la misma sangre fluye en mí que fluye en ustedes, y es la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Ustedes son mis hermanos, y en la familia nos tenemos que ir perdonando todo el tiempo y no acordándonos, ¿no? Y ustedes me tienen que perdonar a mí lo que no hacen muchos, que se han ido o que se han alejado porque el padre dijo una barbaridad o dijo una palabra vulgar o dijo una payasada, o hizo esto o el otro, no, de lo que no te pareció. Entonces, yo nunca fui tu familia, si me abandonaste así, porque yo dije algo. O porque me salió una palabra que ustedes me han enseñado, pero bueno, es un punto de parte. Obvio, no, de 100 palabras que digo yo, pueden ver 5 que no debo de decir.
pero soy un ser humano, no un ser perfecto. Si ustedes esperan un sacerdote perfecto, váyanse a otras iglesias donde pretenden de ser perfectos, ¿ok? Y ningún, como ninguno de ustedes es perfecto y yo los acepto tal y como son, me tienen que aceptar también. ¿Mm? Y no, aceptarnos unos a otros. ¿Ah? Que no todo lo que digo yo va a ser de lo que te va a parecer, pero toma lo que te parece, ¿eh? Y lo demás bórralo. Ah, dijo una cosa que no debería de haber dicho, no, pues es un hombre. ¿Eh? El demonio lo ataca igual que, y más que a ustedes. ¿Eh? Así es. ¿Eh? ¿Cómo se calla el demonio? Lo mismo que le dijo Cristo. ¡Cállate! Así es. Ok. No que solamente a los apóstoles o los sacerdotes o obispos, sino a todos los discípulos de Cristo hemos recibido ese poder. La señoría del Señor Jesús se le ha sido dada a ti. Y estamos todos en la batalla. Primera carta de Pedro dice, yo la leo cada martes en la noche cuando hago mi oración. El demonio es como un león rugiente que anda suelto buscando almas para devorar. Repitan esa palabra, devorar. 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 Es como un león rugiente. Te quiere tragar el demonio. Destruir. No dice que el demonio nos quiere asustar. ¿El demonio te quiere asustar? No. Sino devorar. Los asustos existen en la vida. El demonio te quiere destruir. ¿Te vas a dejar? No, ni maíz. Quería decir otra palabra, pero no la dije. Ya ven que estoy mordiéndome la lengua. Cristo reina y tú tienes que reinar con Él. Amén. Reinar sobre todas esas fuerzas diabólicas. Pisarlas. No, pisarlas. ¿Por qué Cristo le dijo a Pedro, vas a caminar sobre las aguas? Porque debajo de las aguas, en el mundo bíblico, vivían los demonios. Estaban asustados en los tiempos bíblicos de lo que había debajo del mar. Y Cristo les dice, ven, camina sobre las aguas. Camina sobre todo aquello que te tiene el poder de destruir. De tus problemas. Camina sobre eso, camina sobre tu depresión, camina sobre tu ansiedad, camina sobre tus enemigos, camina sobre tus adicciones, camina sobre todo esto, camina sobre las aguas. ¿Y por qué Cristo les llamó pescadores de hombres cuando los llamó? Que les dijo, vengan y yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque ahorita van a ustedes pescar a la gente de las redes del demonio. Ustedes van a sacar a las personas de las redes diabólicas. Y el demonio es el acusador. En hebreo, Hasatán. El que viene y te acusa de tu pasado. No, ustedes, yo estaba escuchando, bien atento, la mayoría aquí divorciados. No solo una vez, algunos dos veces hay una persona, no voy a decir quién, pero no. ¡Cuatro veces! Está en su quinta relación. Y te pueden acusar las voces diabólicas. Mira lo que no ha sido un fracaso por tantos divorcios. No puedes comulgar. Mónica junto con Angélica y Marian en inglés. En la parroquia tienen conmigo ese apostolado de trabajar con todos los
que yo voy a ir anulando en la diócesis de Buffalo, Pittsburgh, en la Iglesia Católica Polaca Nacional. No tenemos lo mismo, es exactamente lo mismo que en la Iglesia Católica Romana, que nosotros no creemos en el divorcio. Solo te casas una vez en la vida. ¡Una sola vez! El divorcio es del demonio. Que se grabe a todos esto. Yo vivo las consecuencias del divorcio. Pero por X razón, si se han divorciado ustedes, puede ver que su matrimonio no era válido. Esos son no divorcios eclesiásticos, sino anulaciones de su matrimonio. Que tú examinas el matrimonio de una persona, eso hace el tribunal de la diócesis. Nosotros les preparamos todo. Me van, porque tengo muchos de estos casos. Me va a estar ayudando Mónica y Angélica para llenar todos los papeles, porque se ocupa mucho, ¿ok? Para esto. Y van a examinar qué es lo que pasó cuando ustedes se casaron. Que, por ejemplo, tenías 15 años y tus papás te obligaron a casarse porque les dieron los de la otra familia del muchacho con el que te casaste, que era mucho más grande que tú, y a tus papás les dieron una vaca en el rancho y por la vaca te casaron. ¿Ah? ¡Ese no es un matrimonio válido! Es inválido. Y la iglesia dice, no, nunca pasó ese matrimonio. Y te puedes casar de nuevo en la iglesia. ¿Ok? Entonces es examinar que por X razones, porque no fuisteis suficiente maduro, no, pueden ver muchas razones por las cuales sus matrimonios pueden ser inválidos. Y nosotros anulamos esos matrimonios y los podemos nosotros casar de nuevo en la iglesia. Porque solo te casas una vez ante el altar del Señor. Amén. Solo una vez. Aceptando a la persona en tu madurez. Tienes que tener la madurez psicológica y espiritual para aceptar a la persona por el resto de la vida. Y si alguno de ustedes tiene esto, vienen conmigo, nos sentamos, yo les voy a decir todo lo que me tienen que traer en cuestión de papelero. Tienen que ser divorciados primero legalmente para tramitar esto, y yo les ayudo a ustedes, y después se van a poder volver a casar en la iglesia. Pero siempre y en cuando examinemos sus matrimonios. Pero pueden ser acusados, porque no, eso es del demonio que te dice, no, porque fuisteis casado una vez, fracasó, o dos veces fracasaste, que ya eres un fracaso. No, el demonio viene y te dice estas cosas, te acusa de varias cosas en tu vida, de los errores. Ese es el trabajo principal del demonio. ¿Cómo se quita eso? Lo mismo como quitaba a Cristo al demonio. ¿Qué le hacía? ¿Qué le decía? ¡Cállate! Espíritu inmundo. Y lo callaba. Ustedes tienen que callar esas voces y escuchar solamente la voz de Jesús. Amén. En su vida. Y sí, ok. Entonces, pescar a las personas, eso es el trabajo de todos nosotros, ser pescadores de hombres. Vengan, síganme a mí y yo los haré pescadores de hombres. Sacarlos de las redes diabólicas. No, de hoy en día, todas las personas deprimidas, ansiosas, decaídas, que no tienen ganas de vivir. En mi pueblo, un muchacho de la misma edad que yo, que era mi compañero de trabajo, Lucas se llama, Lucas en polaco, se ahorcó. Su mamá lo encontró. Algo muy trágico en la vida de ellos. Y tenemos unas señoras en el pueblo muy persignadas, ¿no?
que llegaron con la familia y les dijeron, su hijo por haberse suicidado se fue al infierno. Ellas van todos los días a la iglesia. Porque cometió el pecado de suicidarse. ¿Mm? Eso nos ha pasado mucho aquí, que nos ha llegado la señora Marcelina, ustedes la conocen, que fue a otra iglesia aquí en Las Vegas y los de la iglesia le dijeron lo mismo. No voy a mencionar en cuál iglesia. Porque su hijo se suicidó, su hija de ella está en la cárcel en Reno, en la prisión, y su marido la dejó. Y ellos le dicen, ¡tu hijo está en el infierno! Por haberse suicidado. No sabemos cómo era su pensamiento de él que lo llevó a suicidarse. Las personas con tanta presión psicológica. No, si se acaba, se acaba. Siéntense. No hay que hacer un gran pedo. Ok, digo... no, pedo es malo decirlo. Ay, perdón. Disculpen. Ya ven, todas las veces que me tienen que disculpar. No. Pero ¿en qué iba? Porque me sacaron del rollo. ¿En qué? ¿Hay un...? Que se está durmiendo Salvador. Nada de eso. No, estoy... Ya como servidores. En mi primera parroquia, yo dormía a la gente. Porque leía mis sermones. Y se durmió un señor en la primera fila. Y le dije yo a un servidor, le dije, ¡oyes, despiértalo! Y él me mira a mí y me dice, ¡no, padre, tú lo dormiste! ¡Tú despiértalo! Así que usted despierta. No, pero me sacaron del rollo y ya no hice en qué iba. ¿De Lucas? Estaba hablando del muchacho. Del muchacho que se suicidó. Ok, traten de no sacarme del rollo. Entonces, eso es lo que hacen las personas. Las personas mandan a las personas al infierno. Dios nos quiere en el cielo. Dios nos quiere en el cielo. ¿En qué? Okay. Dios nos quiere en el cielo. Las personas te mandan al infierno. No se dejen ustedes. Dios es misericordia. Amén. Amor, perdón. El Papa Francisco en su mochila, ¿qué carga? ¿Una Biblia? No. Carga los escritos de Santa Teresa de Ávila. Que muchos de ustedes no las han leído, pero yo sí. Y en sus escritos de Santa Teresa de Ávila, ella tuvo visiones de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano de ella se suicidó hace más de 500 años, cuando ni podían enterrar a esas personas en los cementerios. No podían celebrar misas para esas personas, porque ya decían que si tú te suicidas directamente al infierno. Y eso ella traía en su cabeza hace 500 años, Santa Teresa de Ávila. Y le pregunta al Señor Jesús, ¿dónde está mi hermano? Porque la gente maluca de la iglesia me dice que él está en el infierno. Y Jesús la mira a ella porque su hermano se suicidó tirándose de un puente y se ahogó en el río. Jesús la mira a ella y le dice, Teresa, el puente de donde se tiró tu hermano y el agua donde se ahogó estaba mi misericordia. Amén. Entre la puente y el agua estaba mi misericordia. Ese es el Dios de nosotros, que te tiene misericordia a ti,
aunque eres divorciado, aunque cometiste fracasos, pero tú no eres un fracaso. Y el demonio te quiere que te sientas un fracaso, ¿no? Porque te acostabas con muchos hombres, andabas así, ¿no? Porque andabas así en el pasado, o con mujeres, ¿no? Ese es tu pasado. Pero en Cristo tienes un gran futuro. Amén. ¿Mm? A Él no le importa, le vale lo que hiciste. Le importa ahorita que le entregues tu corazón y que le digas, no, aquí estoy, Señor. ¿Mm? Y ese cassette que te sigue repitiendo el demonio, que fuiste mala madre, muchos de ustedes han cometido grandes errores. Y ya dicen, ya es demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. Vive ahorita. Preocupados muchos de ustedes de sus hijos que no van a la iglesia. Yo escuché hoy, estaba aquí escuchando. No, y muchos, mis hijos no quieren ir a misa. ¿Cuál es tu deber primero? ¿Hacer que ellos vayan a misa? ¡No! Si tú eres el cuerpo de Cristo, no, tu cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Eh? Mientras que ellos estén conectados a ti, están conectados a Cristo y a su cuerpo y a la iglesia. Amén. Y si tú les ahí andas hablando, ¿no? No hagan esto, vayan a misa, recen el rosario. ¿Eso qué hace? Que se van más, se alejan más. Mientras que estén conectados de ti, están conectados a Cristo. Cristo reina. Y tú tienes que reinar con Él, reinar sobre todas las fuerzas diabólicas, pisarlas, caminar sobre las aguas, sobre todo aquello que te quiere devorar. ¿Tienes que caminar sobre qué? ¡Tus pensamientos! El demonio en la Biblia es Belzebul. ¿Así se dice en español? Belzebul. Ok. Eso es en Belzebub, en hebreo, significa el rey de las moscas. El rey de las moscas. ¿Y qué hacen las moscas? Cuando entra una mosca a la casa, ¿qué hacen las moscas? Están flotando, volando, ¿no? ¿Volando se dice? Volando. They fly. Están volando. Las moscas volan. ¿Y ustedes qué hacen? Atrás de la mosca, tratando de aplastar a la mosca. El demonio te distrae con los pensamientos negativos. Te ataca así y te deja. ¡Aplasta la mosca! Tus pensamientos, tu pasado. Estoy hablando. Muchos de ustedes tienen pasados y adoran ese pasado. Vienen conmigo. Padre, yo perdoné a mi ex esposo. Perdoné yo a mi ex esposo. Pero déjame decirte todo lo que me hizo ese hijo de la guayaba. ¿Lo perdonó? No. De labios. ¿Ah? Y adoran su pasado. Ese aborto que han cometido. Ya lo han confesado. O eso que fuisteis infiel o lo que sea. ¿Ah? Y lo vuelven ustedes a confesar. Y yo me pregunto, ¿por qué?
Porque no adoran a Cristo, adoran a sus pecados. Y el primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Amén. Tus familiares, con la familia, solamente se sale bien en la foto. Díganme eso a mí. ¿O no? ¿Quiénes son los que te han hecho el más daño en la vida? Los que más te aman. Estoy hablando. Hello, hello. No se dejen ustedes. ¿Cuántos de ustedes viven la vida de los familiares que les dicen cosas? Tú vas a la iglesia del padre Adam, te vas a condenar. Estás condenado. Estás condenado, te han dicho eso a ti, yo sé. ¿Ah? No te señalan, ¿no? Su fe está en su dedo. No seas la débil. Fe está en el dedo. ¿Ah? No seas débil, no seas débil, no te dejes. No, señalando cada rato. ¡Vas mal! Y todo en el dedo. Su fe está en el dedo. No se dejen ustedes. ¡Aplástenos! Mira, si me vas a hablar así, mejor no hablemos, ¿ok? Así dicen ustedes, ¿ok? Si me vienes a criticar, a decaer, a esto, mejor no hablemos. Vamos a hablar del clima, de lo que sea. No se dejen ustedes. Les digo, yo voy a escuchar la palabra de Dios que da el padre Adán. No voy a ver el padre Adán. Y ya se callan. Exacto. Verónica, ¿verdad? Sí. Verónica. No, eso es lo que dijo ella, es muy bueno. No confundan ustedes la luna con el dedo que la señala. Yo soy solamente la luna, el dedo que señala la luna. No la luna. La luna es Jesucristo. Yo soy el dedo. Flaquito, ¿ok? No gordo. Antes era, ¿ok? No, pero no. No confundan. Tus angustias, tus deseos, tus temores, aplasta todo eso. Okay. Sobre aquellos voces que te quieren destruir, no te dejes, porque sí puedes. ¿Qué hora tenemos? Cuatro. ¿Cuánto he hablado? Una hora. ¿Una hora ya? Una hora, cierto. Un poquito. Ay, y me dicen que soy persona de pocas palabras. ¿Quién le dirá eso, padre? Sí, me dicen que, padre, usted es una persona de pocas palabras. Bueno, pero tengo mucho más que les escribí, pero siempre hay otra. No, yo los respeto porque les voy a celebrar una misa, ¿ok? Bueno, pues entonces nos preparemos. Vamos a tomar 5 minutos. 5 minutos en lo que preparamos el altar. Ok, fabuloso. Y yo también voy a tener que ir, ¿ok? Y a orinita regreso. A orinita. A orinita. Ya. Ponga a cargar su cel. Fabuloso.